ese gap que está tratando de definir viene de ahí, ¿no? O sea, incluso cuando es racional privado o socialmente, ¿por qué no tomamos decisiones que nos benefician y benefician al medio ambiente? Yo creo que hay un problema también con la industria, normalmente no aporta los datos necesarios para hacer ese tipo de cálculo. Por ejemplo, hay un libro que salió hace poco, que hemos hecho una colaboración sobre prácticas de gestión ambiental en determinado, le llaman una de las cadenas que tienen una etiqueta ecológica de este tipo, ¿no? Y se analizan algunos complejos alojativos, pero es muy cualitativo el análisis, ¿no? No se profundiza en datos. Ninguna empresa te va a dar sus tripas, sus datos. Es que ese es un problema, ¿sabes? Y estudios sectoriales, pues tendrías que ir por la función de costes, la función de frontera de producción. Tampoco es muy difícil en turismo, hay poquitos estudios así. O sea que en otras áreas sí, es más posible, ¿no? Y hay, ¿no? En medio ambiente en general, pero en turismo. Los aspectos de la industria, de los operadores empresariales, es más difícil conocer, ¿no? No están, y hay menos conocimiento. Aprovechar, suscitado. Yo soy una pata final, ¿no? Soy arquitecto y digamos, lo que me llega a mí un poco. Privada, en este caso, tiene la necesidad de ello. Es decir, estoy involucrado ahora mismo en un proyecto donde la propiedad ha detectado que existe una parte del mercado turístico que está interesada en cierto tipo de arquitectura y eso le puede redundar en un beneficio. Es decir, hay un concepto que se llama ecolux, que es como lujo asociado a la ecología y a la sostenibilidad. Si no llega a ver ese tipo de conceptos, nunca la inercia propia que lleva la industria del turismo hubiera llegado a donde yo estoy, por ejemplo, en este momento, que estamos haciendo un proyecto altamente sostenible. Y que, igual, al lado de la etiqueta de 5 estrellas, pues pone un certificado, como puede ser el BREEAM o el LEED, que hace que un posible comprador de ese producto esté interesado en ir ahí. Pero es un porcentaje muy mínimo en el sentido de lo que yo me encuentro habitualmente en el mundo de la hostelería. Mi pregunta es la siguiente. ¿Desde la universidad o desde el academicismo, como tú estabas hablando de algo, hay alguna manera de poder empujar o impulsar este tipo de proyectos mediante creando? Ya sé que la normativa se está especializando cada vez más y están siendo cada vez más restrictivos en ese sentido. No veo que al final llegue al mercado. Y es la única manera que yo que soy, ya tengo una edad, he vivido, digamos, el impulso del desarrollo turístico, que somos unas islas que dependemos básicamente de nuestro entorno natural y que en 20 años no lo hemos machacado bastante. Creo que es la única salida posible ahora mismo para poder mantener esta industria aquí en Canarias. Entonces, creo que, no sé si tiene, no sé qué herramientas debería utilizar desde la universidad, desde el gobierno para crear este normativo. Bueno, el gobierno ahora estaba trabajando en estándares ambientales aplicados al turismo, a nueva obra, sería nueva construcción, porque quiere que camine la industria en ese sentido que está diciendo. Pero un poquito vamos quizás a lo que antes comentaba, ¿no? ¿Cuál es la razón de que no sea una práctica extensa dentro de los operadores aplicar ese tipo de práctica, ese tipo de modelo de gestión, ¿no? Pues porque el mercado también debe ser muy reducido para ese tipo de productos, porque quizás habría que cobrar un poco más el precio, hay que dispensar un poco más. O sea, también eso es la cuestión de dónde está el huevo y la gallina. Se quema primero, todo el mundo tiene que ir coordinado, pero si el consumidor no cambia y no empieza a entender que, mira, yo quiero ir hacia ese tipo de productos, ¿no? Y no hacia otro tipo de productos más estandarizados, más tradicionales,
¿por qué se siguen haciendo productos más tradicionales y no productos que sean punteros en esa idea que tú dices que trascienden de la academia a la práctica, ¿no? Y que efectivamente son buenas prácticas, son las prácticas que deberían imponerse? Es que ahí es donde está el roce, o sea, donde está el problema, la transferencia del conocimiento, ¿no? Y es que el sistema no te ofrece posibilidades. ¿Por qué? Porque, por un lado, todavía no ha cambiado el consumidor, o sea, el turista, aunque siga siendo ambientalista, o sea, que sea más ambientalista, en la práctica sigue consumiendo lo tradicional. No se interesa por los nuevos productos porque son más baratos, le ofrecen una alternativa. Pues, al final, el efecto precio está predominando sobre otro tipo de efectos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar el sistema social? O sea, el gobierno puede ayudar con las políticas como esas. ¿Sí? No, los estándares son estos y nosotros vamos a hacer un destino ecoluz y se acabó. O un destino sostenible. Y el que quiera, bien. Y el que no, nada. Y después ya veremos. A día de hoy lo podemos hacer porque ahora mismo tenemos por la moratoria turística y por todo esto, tenemos una capacidad de atracción enorme. O sea, estamos a 100% de ocupación, no damos abasto, podemos hacer lo que queramos, podemos ser el destino mejor. Y el turista no va a pagar, lo va a pagar porque quiere pagar por venir aquí, y si somos mejores todavía pagaremos. Entonces, claro, es una cuestión de ver, de demostrar a los agentes que esa posibilidad es viable en este contexto de esos números, de esas proyecciones astronómicas. Y si nosotros nos mantenemos en los números más o menos estabilizados, o sea, no con unos crecimientos desorbitados a ese nivel, ¿no? Entonces, ¿qué puede aportar la universidad? Pues estamos aportando conocimiento, estamos aportando ideas, todas estas ideas se transfieren a través de proyectos, de estudios que hacemos con las instituciones, con los gobiernos, y al final eso va quedando ahí para que los propios agentes pues puedan tomar las decisiones correctas. Y yo creo que más que eso, contribuir al desarrollo del conocimiento a nivel académico, los foros científicos pertinentes, ¿no? Pero la universidad es un elemento del sistema, es un elemento potente. Y es un elemento que debe estar integrado en la sociedad. O sea, todos somos universitarios, todos los individuos de la sociedad somos universitarios, somos universidad y son conscientes y tienen un conocimiento que es útil para que la universidad avance. Y tienen que ver la universidad como algo propio, no algo ajeno, no algo externo. No somos funcionarios, no somos gente que se dedica, yo qué sé, a hacer sus cosas, que no tiene una trascendencia social. Lo que queremos en la universidad es que el trabajo que hagamos tenga una rentabilidad social, que tenga una proyección, que se aplique. Todas estas ideas pues se lleven a la práctica y se utilicen, porque si no, ¿para qué estamos desarrollándolas? Y estas ideas que hacemos en estas universidades aquí en Canarias también tienen su integración con otras universidades a nivel internacional. Esto es todo un aparato de I+D que está en este planeta y que es el conocimiento que tenemos para resolver los problemas. Y las sociedades avanzadas se caracterizan por esa integración entre el conocimiento que aportan sus instituciones académicas y la realidad del día a día. Y eso sí que nos falta mucho camino por recorrer todavía, porque aquí en nuestras sociedades la universidad se ve como algo externo a la sociedad. Sí, se ve como que puede resolver un problema, pero que al final no se lo ponemos sobre la mesa, no limitamos financiación para poder resolver. Entonces todo eso es algo que se puede trabajar desde la proyección social de la universidad, de la investigación que tiene que hacer en el sector, de la realimentación del conocimiento a partir de los agentes, para ir transformando conciencia, para ir transformando las ideas en el sentido correcto. Date cuenta que Turismo Canarias somos turismo desde hace muchos años, lo dije antes, ¿no? Somos pioneros y nuestras universidades también son pioneras en turismo, o sea, han contribuido desde siempre, desde hace muchos años en temas de turismo y siguen contribuyendo a un nivel muy importante. Entonces esa capacidad, esa referencia mundial que somos en turismo, la sociedad ni la conoce, ni opina, ni la realimenta. Debería de estar ahí, debería de estar con la universidad, los agentes sociales, las empresas, las instituciones, los gobiernos regionales, locales, todos tendrían que estar ahí aportando pues, su opinión, su interés, qué es lo que necesitamos hacer para el turismo para poderlo ordenar mejor y poder, pues a través de la persuasión, de todas esas herramientas que antes decía que pueden hacer que las cosas cambien, que se adopten mejores prácticas como las que tú propones, pues se lleven a cabo. Hay un a colación de eso, me gustaría aquí en
tanto la calificación de los residuos, de los servicios de gestión, transporte y tratamiento de residuos a nivel insular. ¿Para qué? Pues para rediseñar cómo deberíamos de rediseñar el sistema de tarifas o el sistema de tasas de basura para el sector turístico, que ya paga de alguna forma por tratamientos más sofisticados y el servicio de basura municipal, pues cómo todo ese sistema, no solo cómo rediseñarlo, sino cómo ese sistema o ese nuevo sistema de precios puede ayudar a rediseñar el modelo de gestión de residuos a nivel digital. Es decir, no solo cómo modificar los precios, sino cómo esa modificación de precios, en términos de, deberíamos penalizar a todos aquellos hoteles que no gestionan de manera, de una forma más sostenible, con mejor utilizado el turismo, y podríamos a través de este sistema productivo que es el que nos caracteriza, que no es de alguna forma una industria intensiva energéticamente o intensiva en industria en derivados químicos, sino en materia orgánica y en materiales que de alguna forma se pueden reinsertar de nuevo en el sistema. Pues es un ejemplo de cómo mirando desde aquí, y eso va un poco a colación a lo que cuenta Carmelo, cómo mirando nuestro propio laboratorio podemos contribuir a reinventar un poco la política medioambiental que se está haciendo también en otros ámbitos internacionales. Sí, por ejemplo, ahí yo ya puedo reflexionar un ejemplo muy práctico, pero se está planteando, por ejemplo, a nivel de ahorro energético, que cada usuario en el hotel, por ejemplo, que nosotros estamos pensando, sepa exactamente el consumo que ha hecho y no se le va a premiar si realmente él es consciente, de forma que cuando se va a ir pues se pueda dar una noche gratis, o pues, ese tipo de actitudes, como tú hablas de cambiar la actitud del usuario. Se transforma en un incentivo a un mejor comportamiento, porque cambia la información, son etiquetas también. O sea, en Holanda hay un proyecto también en ese sentido, aplicarlo a toda la economía, incluida la turística, donde todos los operadores, todos los agentes tengan ya su etiqueta, pues si es como en los electrodomésticos, que si es A+, o, ¿sabes? O sea, que tengan ya una etiqueta de eficiencia energética o de sostenibilidad, etc. Estas cosas también son realmente procedentes de la academia, de los estudios con los consumidores, etc. Y se ve que eso puede cambiar el sistema. Evidentemente, en el turismo tenemos que caminar también en ese sentido. Sería, bueno, Canarias, si adoptase ese tipo de, ¿no?, de medidas a nivel de política, sería pionera en el mundo. Y sería fantástico, ¿no?, para adelante. Tenemos algunos minutos para alguna pregunta más. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen.